en 1942, 42, 43, el finado Leandro Wettio crea un cabildo, el cual no duró mucho por mala administración de ellos mismos y porque no se pusieron de acuerdo. Entonces ya en 1946 termina ese cabildo y se deciden pues organizar la Junta de Acción Comunal. En 1993, por allá en el 93, 92, una monja de nombre Berta González llegó a Altamira y ella había traído una legislación indígena. Y ella con esa legislación indígena, ella pues vio la necesidad de organizar a los indígenas de acá de Altamira en Cabildo, ¿sí? Para poder pues reclamar algunos derechos y tener como ese derecho a capacitarnos más y a seguir estudiando. En el 2001, ¿sí? El señor Sofonías Yonda de la vereda de Bellavista, ¿sí? Rajando un palo de leña, había tenido un accidente y a través de ese accidente ya él se fue a solicitar una carta de apoyo. La carta de apoyo sí se la dieron, pero entonces a donde le dieron esa carta de apoyo, a él le dijeron que él debía de conformar un cabildo y de comprometerse a luchar por el derecho de los indígenas. Yo soy venido de Caloto, yo soy de Caloto y en Caloto pues mi papá era cabildo y entonces yo tenía por eso esa idea tenía, pero era que yo no tenía mucho mucho, 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 muy en cuenta, pero entonces yo me acordaba que papá tenía esa vara de cargar. Entonces, y ellos decían que había un cabildo que era de pura indígenas. Y entonces no preguntaba yo bien, pero entonces yo al ver ese modo de tratar los blancos con unos, con nosotros, por esa razón fue que ya no, nos acordábamos, pero no sabíamos a dónde era la oficina. Y al vernos acá nosotros así en esa manera, que nos burlaban a los indios y a nosotros, y entonces nos hicieron sentir mal a nosotros mismos. Y entonces por esa fue la razón de crear Cabildo. Había como una discriminación. Salud y educación. Entonces, de esa parte, pues, me nace como, pues, ser como, yo no pensaba ser una identidad, o sea, como la identidad indígena, de carácter especial, pero pues de ahí ya, los que me acompañaron, me colaron fue la zona norte, como tal, en esa época, en el 2002, ellos estaban como nombrados como asociaciones de cabildos nomás. Entonces nombraban presidente, tesorero y todo eso. Y en esa parte que nos impulsó mucho a colaborar fue don Marcos Cuetia y su equipo de trabajo en la CIN.
Y después ya se formó, en el 2003 ya se formó como la consejería. Estaba el consejero mayor como tal, era Giovanni Yuru, y él también nos ayudó mucho en esa parte, digamos, en el proceso político organizativo. Nos acompañó mucho cuando andaba, estaba la guerrilla por aquí andando, y también en la parte jurídica también. Y la primera directiva, como ese, que nace fue ese en Naranjal, allá en arriba, en Naranjal. Y eso fue como, o sea, lanzamiento de esta vereda entre Bellavista, algo de asambleas que hemos tenido aquí, la primera asamblea. Y las reuniones sí fue como tal, y la asamblea fue en general cuando ya empezamos a decir, ahora quién vamos a nombrar como directiva, porque no había, entonces no había, les contaba que no había, ¿no? Entonces dijo, no, lancemos a tal, y pues me tocó lanzar a mí como primer inicio, pues para dar inicio a esto, para que no quedara esto como en el aire. De esta región no se llamaba comunidad de Cerro Tijera, solo se sabía que había comunidades indígenas. En el 2004 pues estaba ya una estructura más o menos de unas 300 personas, que había un censo que se revisa, 2004. El cabildo se llamaba inicialmente Cabildo Indígena La Betulia, creo que por ahí hay algunos registros donde los censos así lo decían, como originalmente se llaman. Creo que la comunidad dando debates cambian el nombre. Sí, ahí en esa escuelita, en Altamira, Escuela de Bareque, fue el día que nació el nombre del cabildo, ¿eh? Sí, entonces el cabildo tenía varios nombres. El cabildo le habían puesto que cabildo de Betulia, que cabildo de Piedra Escrita, que cabildo del Peñón, que cabildo de Naranjal, que cabildo, sí, que cabildo de Altamira. Resulta que todos estos nombres, ¿sí?, ya tenían personería jurídica, ¿eh? Y entonces estos nombres no podían ser, ¿sí?, porque nosotros le estábamos quitando el nombre a los demás. Entonces nosotros, reunidos ahí en esa escuela, ¿sí?, dijimos, pues el único que está así suelto y que no es un nombre que nadie lo ha tomado ni nada, es el nombre del cerro, del cerro que tenemos acá en Altamira, del Cerro Tijeras. Y el cabildo no debe conformarse con nombres de por allá abajo, sino con nombres de acá arriba, para que desde acá arriba cuide todo lo de abajo, pero fuera de eso cuide lo que hay de aquí para adentro, ¿eh? ¿Sí? Y muy estratégicamente, pues dijimos que al nombre ser del cabildo y ser de nosotros, y darle como esa relevancia, entonces las multinacionales no podrían tumbar ese cerro ni disponer de esos nacimientos de agua que habían allá. Y así, de esa forma, entonces nosotros protegíamos las aguas de acá de Mari López, las del río Inguito, pero también las que corren para el Naya, para el río Minas, y las mismas, y lo mismo lo del río Micay. Nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos que así había que proteger, pues, la región. La gente llega al cabildo es porque había una esperanza y había una opción. Y llegan más por lo que yo analmente le había dicho, que pues como no éramos del color o más clarito, y para manipular a la gente acá siempre se había tenido de que la gente no había que educarse, sobre todo la juventud. Entonces la gente llega de Agua Clara, se hace una gran asamblea para que los apoyaran, se hace solo el convenio para que los apoyaran en el tema de educación, que fue en el sector de Agua Clara, y la asamblea se hace en Altamira. Entonces se llegó a la tarea que íbamos a ir a hablar y a hablar de lo que era una autoridad, porque cuando iba uno a esa región solo decían que el cabildo se venía a robar tierras, éramos unos ladrones de tierras y nos aprovechados. Entonces fuimos asesorando y decirle los beneficios y los deberes que tenía la comunidad con el cabildo. ¡Ah!
ellos vinieron y nos socializaron el tema del cabildo, pues nosotros en ese tiempo no entendíamos nada, pero pues nos pareció bien y fue de ahí como ya volvió don Saúl y volvió Enrique, ya como que era el gobernador, pero volvieron y dijeron pues que ustedes quieren aprovechar lo que tiene el cabildo en este momento es la educación, tienen que afiliarse al cabildo. Y afiliarse al cabildo es traer unos formularios, llenarlos. Y en esa época, pues, lo hicimos con el presidente, que era Freddy Huetio, presidente de la Junta, y la señora Ilia Guaynaz, mi persona. Nos encargamos de hacer la afiliación de ahí, de la vereda Agua Clara. Y ya cuando empezamos a afiliar la gente, pues, le gustó. Cuando se venía la persecución guerrillera o de la insurgencia, de las FARC, el ELN, en esa época fue un poco muy difícil cuando declaran a médicos tradicionales, a la comunidad de asesinato, empiezan a hacer una serie de asesinatos en toda la región, por un grupo comandado por un alias Mama Juana, de la guerrilla, de las FARC. En ese entonces pues venimos otra vez a apoyar al compañero Sofonías, ya era gobernador, lo habían elegido. Había una persecución, sobre todo muy, o no persecución, diría que una persecución al movimiento indígena, pero sobre todo una actitud humillante de la politiquería o los políticos de turno del municipio. Y discriminación racial, económica y de todo contra la comunidad indígena. Y prácticamente los derechos en salud y en educación diría que son o eran totalmente nulas. El conflicto que hemos vivido desde el 2002 en el tema del paramilitarismo y de ahí viene el tema de la guardia, ¿no? Donde la gente, la comunidad ve la necesidad y se organiza. Hoy en día pues cubrimos 37 territorios donde tenemos que cuidar, ¿no? Preservar y la guardia ha sido muy importante en ese espacio, porque después del conflicto que ha habido pues ha estado del 2010 el tema de los combates y ha sido muy activa y quienes han desarrollado un papel fundamental, ¿no? En proteger la madre naturaleza, la población civil da esa orientación y creo que todos los gobernadores, exautoridades que han hecho un papel muy importante y a eso estamos resistiendo todavía como pueblo. Y también como guardia pues ha sufrido amenazas con las acciones que ha determinado, ¿no? Uno, pues la guardia y conjunto con las autoridades, pues, y mandatado por la asamblea, ha hecho. Tenemos que defender el territorio. Que nos apropiemos de lo que tenemos, del territorio, de nuestra misma comunidad y de nuestras políticas organizativas, que sea hacia la lucha de la autonomía, que no nos vengan a imponer las multinacionales, que no nos vengan a lavar el cerebro, ni por ninguna cuestión. Entonces, esa toma de conciencia es la que es más difícil en nuestra sociedad. Pero le estamos apostando a que la organización indígena
es una estructura muy grande y muy fuerte y tenemos que seguir en resistencia, pero luchando. Bueno, entonces ahora usted que ya ha andado en todo el territorio, que ha estado con los mayores, ha recibido consejos, conoce los sitios sagrados y usted ya sabe cómo es que hay que defender el territorio, entonces ese, que usted sea el encargado de difundirle a los demás niños, a los demás jóvenes, el por qué hay que cuidar el territorio y por qué hay que rescatar el idioma propio y defender el territorio para que no entren las multinacionales a despojarnos de lo único que tenemos, que es la madre tierra.